sonidos de piedra. Todas mis ganas gravitan hacia la vida. Quiero ver pequeñas mareas desbordarse en clorofila. De todos los géneros de la literatura, es uno de los géneros menos apreciados y es uno de los menos vendidos. Y es uno de los que más inspira, sin embargo. Y la poesía es íntima, para mí es íntimo. El hecho de estar parada aquí leyendo poesía, para mí es extraño. Yo creo que la poesía se debe leer en silencio, pero bueno, hay que compartirla. Y una de las personas que a mí me ayudó a compartir esta poesía es mi querido amigo escritor Leonardo Nin, que se encuentra parado ahí, atrás. Leonardo Nin es un hombre increíble, excelente, un muy buen ser humano. Él es uno de los escritores jóvenes más reconocidos de la República Dominicana. Él tiene un degree de antropología de Harvard y aparte es un ingeniero biomédico, no sé por qué. Pero es un hombre fantástico. Y yo lo conocí a él en un recital de poesía y Leonardo me dijo un día, ¿tú escribes? Y yo dije, sí, yo escribo, porque yo estaba en recital. Lo fui a ver a él y a otros escritores internacionales y él me dijo, pues, muéstrame lo que tú escribes. Y yo dije, no, porque yo escribo para mí. Y me dijo, nadie escribe para uno mismo, uno escribe para otra gente. Y nos reunimos y él me dijo, pero me traes poesías, me traes. Y yo le llevé poesías y se las mostré y me dijo, tú tienes que publicar, tienes que liberarte de los miedos, botar todo y tienes que publicar. Y él me presentó a algunas editores. Visité editores en Houston, también anteriormente yo había visitado editores en Nueva York y finalmente me presentó a Carlos Aguasaco, que es un profesor universitario en Boston, en New York, perdón, y es el dueño y director y editor de Arte Poética Press. Y él creyó en mi obra y me ha ayudado, lastimosamente no pudo venir aquí porque está en New York. Entonces quiero agradecer esta noche a Leonardo Nin y a Carlos Aguasaco que me han ayudado a realizar este libro, ponerlo aquí y está aquí ahora. Y bueno, les voy a leer una poesía que es una poesía para la poesía, donde juego con las palabras. Si ustedes tal vez prestan atención, a lo mejor pueden detectar algunos palíndromos dentro de la poesía, porque hay algunos. Tal vez viendo es mucho más fácil, leyendo es más difícil. La poesía se llama espejo de palabras, porque el espejo es como que está leyendo todo. Espejo de palabras. ¿Puedes reconocer que reconocer un palíndromo es? Y que la ruta natural por ambos lados se lee igual. Ser tres, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, lo mismo es. Hoy le presto un espejo de palabras a mi reina.
Volver a la isla. Puedo resucitar la isla, traerla a mi memoria. Raíces por debajo del agua crecen como manos cubiertas de anillos de esmeraldas. Recuerdo el papel crepé, turquesa y delicado de sus aguas, y pececillos de colores nadando concupiscentes hasta orillas templadas. Manglares abriéndose paso entre las olas, en sus copas de racimos verdes, como tulipanes de algodón, se posan garzas y gaviotas. Quiero volver a la isla, donde la gente se ama en sus playas, no sobre la arena tibia y placentera, sino entre la cadencia de mareas cálidas, donde hay tulipanes que vuelan, alargando y emancipando sus alas, cortando el calor del aire con ternuras geométricas y proezas extrañas. ¿Cómo es que se le olvidó a mi mano cómo se escribe tu nombre? Bajo el filamento de amnesia, la memoria vibra. No quiero que me gane la pena. Quiero fluir en ausencia de palabras entre letras inventadas. Que tengamos un pacto para recordarnos siempre.